saludos para todos. Una vez más son bienvenidos a nuestro video de el jueves. Ya comenzó diciembre, el mes de los regalos. Y a todos nos gusta que nos hagan regalos, pero no todos los regalos nos gustan. También no es menos cierto que elegir un buen regalo puede ser en ocasiones un auténtico dolor de cabeza, convirtiéndose en un dilema específicamente en esta época del año. ¿Tienes problemas para saber qué regalarles a tus seres queridos o amigos en esta temporada de Navidad? Quizá la respuesta está escrita en las estrellas. Y aunque no todos los signos son iguales, enfocarse en los mismos puede agilizar este proceso de elegir los regalos y ayudarte a escoger uno más personal, en lugar de darle otra vez una tarjeta de regalo o por lo menos que se acerque a algo que le guste. Las compras en esta época pueden ser todo un reto y no ayuda mucho que Venus estará retrógrada a partir del día 20 de diciembre. Así que haz tus compras lo antes posible y créeme que te ahorrarás muchísimos contratiempos. Comenzando por el impetuoso y rebelde Aries, puedo decirles que apreciará cualquier regalo que puedan lucir y transmita su autoconfianza. Si es un hombre, considera los trajes de marca, accesorios coloridos que le permitan sobresalir, prendas deportivas con diseños que lo distingan, un encendedor, si es fumador, por supuesto, o un reloj de lujo. Si es una mujer, un collar y aretes de moda, un perfume que ya sepas que es su favorito, una bufanda, un tratamiento facial o maquillaje de una compañía cosmética que sea de prestigio, por supuesto, le va a encantar. Todo ariano, independientemente del sexo, apreciará libros de negocios que lo ayuden a sentirse preparado para tener éxito en el trabajo y dispositivos que puedan reforzar a presumir que tienen la tecnología más novedosa en sus manos. Tauro. Ellos aman las cosas finas de la vida. Literalmente les rinden culto al placer. Si es una mujer, quedará encantada con un libro de recetas de cocina, un juego de vajillas refinada y un delantal de cocina. Recuerden que en este signo encontramos a los chefs más famosos. Chocolates, bombones o algo especial para comer en una caja muy bien decorada le va a gustar. Un gatico, flores exóticas, una sesión para un spa, salón de belleza y masajes con aceites esenciales, un perfume dulce y adornos de lujo para el hogar le darán muchísima satisfacción. Si es un hombre, un buen vino, un día en un spa, un perfume, una bufanda de seda, un objeto antiguo o un accesorio de marca. Debemos recordar que a ellos les encanta todo aquello que es elegante y sofisticado, pero que también aman la comodidad. Así que no descartes la ropa de cama, los pijamas acogedores o incluso difusores de aromaterapia. Eso también los va a hacer muy, muy felices. Géminis, hablar le encanta y están siempre con las últimas noticias en la punta de la lengua. Los regalos perfectos van a ser dispositivos electrónicos como iPad, porque ahí pueden almacenar todos sus libros favoritos, pueden leer las noticias e incluso pueden jugar juegos. En fin, todo lo que tenga que ver con la comunicación les apasiona. Una agenda para que escriban sus citas y tareas pendientes es una buena idea. A un geminiano le va a encantar un celular moderno, un iPhone 13, eso sería buena idea. Accesorios para su computadora, una camisa informal, un televisor nuevo, una buena pluma para escribir, una suscripción a una revista deportiva o una cámara digital profesional. Y una geminiana apreciará mucho si le regalas una pulsera de cuarzo, un reloj o un anillo llamativo, ropa casual que se la puede llevar para la oficina o un vestido para salir de gala con la posibilidad de verse casual, vinos blancos y rojos, una colonia para después el baño, un libro de historia o de biografías de famosos, artículos de decoración para la casa, velas, un jarrón para las flores o una planta especial. Cáncer.
Es famoso por ser muy buen anfitrión. Cualquier instrumento que le sirva para destacarse en esa materia es el adecuado. Manteles, utensilios de cocina, artículos para el baño o un libro de cocina son buena idea. Las personas de este signo, como tienen tanta pasión por la vida y amor por la naturaleza, los regalos perfectos para ellos son los que exponen su parte creativa. Un rompecabezas o un álbum de fotos para que pasen horas eligiendo, imprimiendo fotos y diseñando el orden es una idea genial. Los que alimenten su amor por las historias, como un kit para rastrear el ADN y saber quiénes fueron sus ancestros, o los que los motiven a fusionarse con la naturaleza, como una casa de campaña o equipos para hacer actividades al aire libre. Nunca olviden que lo que se les regale a Cáncer no solamente se les regala a él, sino a todas las personas que viven con él. Si es un hombre, bueno, un árbol genealógico o la historia de su apellido le va a encantar. Zapatillas o un sofá bien cómodo para ver la televisión, un pijama u otros artículos de ropa hogareña. Para una mujer, antigüedades como una muñeca de porcelana, una reservación en ese hotel especial que le trae buenísimos recuerdos, chocolate, vino, galletas, conservas y todo tipo de productos que sean gourmet están en la lista de sus gustos preferidos. Leo, el quinto signo, es muy simpático y a él le encanta resaltar. Por eso en ocasiones son un poquito extravagantes. Les encantan las prendas de diseñadores famosos que los ponen en el centro de atención. Recuerden que ellos no quieren nunca compartir el protagonismo con nadie. En fin, todos los objetos que le ayuden a ser valorados. Para el hombre, un reloj de buena marca, un maletín de marca, también todo tiene que ser de marca. Eso nunca se les puede olvidar. Una botella de vino de la mejor cepa, un pañuelo con su nombre bordado, artículos de belleza como sales de baño, cremas de afeitar, afeitadoras o tratamientos. Y también pueden regalarle boletos para un juego o para un concierto. La mujer Leo estará feliz si tú le regalas un fin de semana en un hotel con spa y con todo tipo de tratamientos incluidos. Ropas con colores fuertes, lencería fina, un buen vino acompañado con una caja de bombones, el mejor chocolate, recuerden eso siempre, ropa deportiva y cualquier equipo para hacer ejercicios. Virgo, este es un signo muy práctico y con un sentido muy desarrollado de la organización. A estos planificadores les vendría muy bien elementos para organizar su escritorio o computadoras de calidad. A Virgo le encantan las cosas que le brindan comodidad. Las batas de baño son una buena opción juntamente con un buen difusor de aceites esenciales para que puedan convertir su casa en todo un spa. Si tienes que regalarle a un hombre Virgo, puedes darle un animalito doméstico, una bicicleta, un maletín para llevar sus papeles de trabajo o una billetera con sus iniciales, equipos para hacer ejercicio y cremas cosméticas que sean para el anti-envejecimiento. Esas son las mejores opciones. Si es una mujer Virgo, cremas hidratantes, gel de baño, libros sobre la salud, vestidos de colores alegres y cortes diferentes, accesorios que anuncien las nuevas tendencias, toda clase de perfumes y cosméticos con presencia en las revistas de belleza. Y también puedes darle muebles de diseño que de alguna forma se van adelantando a su tiempo. Libra, el séptimo signo. Aquí tienes que darle a este signo algo que lo ayude en la búsqueda de su equilibrio. Cualquier cosa que sea un reflejo de espiritualidad y crecimiento personal o conocimientos arcanos lo van a recibir con mucho gusto. Los libras son románticos, los libros de poesía e incluso experiencias en lugar de los regalos típicos se adaptan a estos rasgos. A los libranos les gusta cuidarse y mimarse. Por lo tanto, un masaje o una sesión de manicure pueden ser de su preferencia. Para el hombre de Libra, un elegante set para afeitarse su carita, ropa elegante con glamour, un cinto que sea fino o velas o aceites esenciales, yo creo que eso puede ser algo perfecto. Para la mujer de Libra, un buen perfume, un maletín de maquillaje, un ramo de rosas, aceites esenciales, objetos religiosos y cursos de
autoayuda y empoderamiento económico la van a halagar muchísimo. Escorpión, este es un signo muy seguro de sí mismo, siempre sabe lo que quiere. Un hombre escorpión va a apreciar muchísimo un perfume seductor, una vara de pescar, un libro sobre sexo, todo lo que tenga que ver con como el Kama Sutra, una caja de herramientas, ropa íntima de seda, libros de misterio, novelas de suspenso. Estas serían buenas opciones. Una buena botella de champán o también juguetes eróticos de cualquier tipo. Por supuesto, si tú eres la pareja o el amante, se van a poner muy felices los hombres de este signo. Si tienes que regalarle a una mujer de escorpiona, es decir, del signo escorpión, una lencería atrevida, un crucero a un lugar exótico, Tahiti sería espectacular, una carta astral, velas perfumadas, amuletos, un telescopio para estudiar las estrellas, ropa de marca o prendas, sobre todo que sean de cuero negro y muy ajustado para que resalten sus formas y los rasgos eróticos. Eso le va a encantar. Sagitario, el buscador de aventuras, siempre le encanta y le apasionan los viajes, ya sea que vaya a un destino internacional o a acampar en el patio de su casa. Todo lo que tenga que ver con viajes le va a encantar. Deja un bolso, una maleta o algún accesorio para dormir en el avión. Si tienes que regalarle a un hombre sagitariano, puedes elegir entre un par de botellas de un buen vino, unas vacaciones exóticas, libros de historia, mitología o arqueología. Le puedes dar un animalito doméstico también, ropa deportiva y equipos para hacer ejercicios. Y también puedes escoger sobre todo aquello que les impulse a asumir nuevas disciplinas. Créeme que les encantará, ya sea materiales para dibujar y pintar, una pluma para escribir o accesorios para convertirse en chef. Las sagitarianas estarán muy felices si les regalas dinero, patines, tickets de lotería, equipos para hacer gimnasia o una membresía para el gimnasio. Capricornio, el décimo signo, muy independiente y también testarudo. Para ellos muy importante lo tradicional y también todo aquello que esté bien visto por los demás. Ellos valoran especialmente las cosas caras y también de una marca determinada. Para el hombre Capricornio, un cuadro de un pintor famoso, un lapicero con su nombre grabado, por supuesto, en un estuche de lujo, un cinto o una billetera de marca, copas finas elegantes, zapatos lujosos, trajes elegantes para el trabajo o herramientas y equipos para la jardinería lo harán hacer muy, muy felices en estas Navidades. La mujer de Capricornio, velas bonitas y perfumadas, un calendario de pared con fotos de paisajes exóticos, libros de autoayuda o espiritualidad, muebles clásicos, un collar con piedras preciosas o también dulces finos, la van a poder contentísima. Acuario, el signo número 11. Este es un signo muy social. Él tiene como una misión histórica única y a él le encantan las cosas que sean con materiales que sean reciclables. Así que mucho ojo con esto. Ellos valoran especialmente también las nuevas tecnologías y todo lo que es el último grito en celulares, computadoras y cosas similares. Tecnología. Si tienes que regalarle a un hombre acuario un videojuego interactivo para jugar con sus amigos, una cámara sofisticada o el último modelo de celular, iPhone 13, son buenas opciones. Pero si tienes el presupuesto limitado, equipos para trabajo manual como herramientas de todo tipo o también equipos para hacer ejercicio le van a gustar. Si tienes que regalarle a una mujer de este signo libros de astrología o investigaciones sobre ovnis extraterrestres, un telescopio, ropa que sea un estilo poco convencional, cuarzos para que le sirvan para meditar, eso las va a poner súper felices. El último signo, Piscis, con su personalidad romántica y emocional, estos valoran todo lo que sea personalizado. Ellos les va a encantar todo regalo que esté relacionado con lo espiritual, especialmente lo esotérico, es decir, que tenga que ver con las artes adivinatorias, la magia o la alquimia, un libro de astrología o también un juego de cartas del tarot. Para un hombre pisciano, los mejores regalos pueden ser zapatos cómodos y de calidad, objetos y equipos para el trabajo, un celular, un laptop o un iPad, una tableta.
lociones y perfumes y otros accesorios de belleza, portafolios y mochilas y también equipos para su oficina. Las piscianas adoran las velas aromáticas, libros sobre el significado de los sueños o el ocultismo, o quizás les puedas regalar una cena a la luz de la luna frente al mar, un ramo de flores. Cualquier tipo de accesorio para el baño es indicado para este signo. Sales para el baño, no sé, velas. También ellas aprecian mucho los muñecos de peluche o las cremas limpiadoras e hidratantes para la piel. Eso la va a halagar muchísimo. Bueno, hasta aquí este video. Espero que los ayude en su elección. Pero también quiero que recuerden que gastar más no siempre garantiza que un regalo sea bien recibido. Y que la principal razón de un regalo es para demostrar al otro lo importante que es para nosotros. Yo personalmente creo que son más importantes los regalos que damos desde el amor. Para mí, regalar tiempo, regalar compañía, regalar un abrazo fuerte, una sonrisa honesta, regalar una palabra motivadora a tiempo o regalar un silencio respetuoso es más valioso que regalar un carro, una casa o un perfume costoso. Los espero el próximo jueves con las predicciones para cada signo zodiacal del año 2022. Los veo.